Explotante, explotante. Tiene que explotar, sí, señor. Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Bueno, pues mi primera capturadora. Es una capturadora que se llama... no quiero que se me vean los reflejos. Game Capture HD, ¿no? Pronunciándolo ahí bien. Si no, Game Capture HD, ¿vale? Que también se lee así. Y bueno, es el gato, ¿vale? Y bueno, la utilizan últimamente, la están utilizando muchísimos youtubers. Bueno, como The Symphony, Outconsumer y algunos otros más, no sé cuál es más, ¿no? Pero sé que hay más, ¿vale? Y bueno, es una capturadora muy buena, he leído todo, no la he probado todavía, la acabo de abrir, la estaba abriendo y he dicho, ostras, que hago un unboxing y eso. Así que nada, estoy aquí con las tijeritas no, de punta, porque a mí me da igual cortarme. Y bueno, veamos lo que hay aquí. Cables, esperemos que no lo haya tirado con una cosa que venía, que parecía cartón. Vale, estoy petado. Y bueno. ¡Oh! ¡Hola, madre! Bueno, yo creía que esto era parte. Bien. Anda, pues sí que es verdad que es chiquitita. Es muy chiquitita. Mierda, hoy iba a poner mi móvil, pero es que lo estoy utilizando de cámara. ¿Esto qué es? Que estoy mirando a través de... nada. Joder, esto está... ¡Gulungle, gulungle! Bueno, pues... vamos a ver comparaciones, no de tamaño. A ver qué tengo yo por aquí. Comparaciones, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos cómo es un mando de PlayStation 3, o casi todo el mundo. Bien, lo ponemos así. Espérate. Una cosa igualada, ¿lo ves? Le saca tres deditos, cosas así, ¿vale? Si lo ponemos así de todas formas, también, o sea, le saca dos dedos, ¿vale? De altura, dos dedos. Así, estoy moqueando un poco, perdónenme. Pero es lo que hay. Estoy mirando por aquí si tengo otra cosa, pero no, no hace falta. O sea, sí que tengo. Gulungle. Ya está. Está muy lejos y no alcanza. Esto es un juego de Play, ¿no? Con tamaño universal, siempre. Y bueno, si lo ponemos aquí, pues vemos, ¿no? Podemos ver perfectamente que son cuatro dedos. ¿Cómo es mi mano? ¿Cómo es el tamaño de mi mano? Bueno, pues normal, ¿vale? Tres dedos y medio, ¿vale? Cuatro. Así que bueno, veamos. Estoy un poco nervioso y estoy moqueando. Me he olvidado la servilleta. No, está aquí. Un momento, me cambio de mano. Mierda. Da igual, tengo aquí un trapo. Ay. Ay. Ya estoy mejor. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí, ¿esto qué es? Vale, esto más adelante. Bueno, esto no es para enseñar. Esto sí, ¿cómo se abre? Se abre así. Bueno, bueno que te come, bueno que te come. A ver. Ay, a ver, que no me quiero cargar yo nada. Esto es así, qué cosa más rara. Bueno, no es que tenga mucha experiencia abriendo cajas. Y aquí están los cables, que voy a proceder yo en un momentín a enseñar cómo van. Vale, los de Xbox no sé muy bien cómo van, porque yo tengo la Wii, ¿no? Yo tengo la Wii. Y entonces no sé muy bien. Creo que esto puede grabar todo, ¿vale? Golpe. Bueno, incluso Play 2 y todo, porque esto lo que hace es grabar capturar la pantalla de la tele. De la pantalla de la tele, propiamente dicho. Y bueno, a ver, no pesa nada, en serio, no pesa nada. Parece que pesa, pero qué va, parece o sea, yo me lo imaginaba un pelín más chico, ¿no? Porque lo he visto en vídeos. Un pelín más chica, un pelín, o sea, un pelín me refiero a un recorte de esto. O sea, de aquí, por aquí, un recorte así, esto. Vale, más chico y claro, y esto más chico.
todo uniformemente. Bien, como si hubiese una pestañita aquí y usiéramos aquí, así. Bueno, no sé si me entendéis, da igual. Vamos a ver, bien. A ver, supuestamente aquí hay dos. Bien, no se cae. Vale, este sirve para el HDMI, ¿vale? ¿No lo pone? Sí, sí lo pone. Lo pone aquí, ¿vale? In. Y este para un cable, este es el de la Play. Este es el de la Play por conectores, que puede ser esto, ¿vale? Para la Play 2 o creo, es que no lo sé. No lo sé, coño, me la acaban de traer ahora mismo. Y bueno, a ver, espérate. Joder, entre los mocos, no sé qué, los cables aquí. Y esto que no está esto no está abierto, o sea. A ver, ¿cómo abro yo esto? Bueno. Y más bueno, mira, este es el cable HD, ¿vale? HDMI y HDMI. Esto se conecta en... No tengo ni idea de dónde se conecta esto. Ah, no, esto se conecta... Ah, no, es el culo, bien. Esto se conecta en aquí, ¿vale? Y va directamente a la tele. Por lógica, yo no es que lo sepa 100%, pero por lógica, más o menos. Bien, y esto es para... Ah, para el portátil, lógicamente. Lo ve, puerto USB, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y aquí tiene el otro USB, que es este, ¿vale? Termina por aquí, y este es para, lo veis bien así, y este es para el ordenador, para el portátil o PC de torre, que por cierto me he comprado uno. Sí, muchos gastos, tío. Esto no tengo ni idea de lo que... Ah, vale. Esto es el cable HDMI, conexión Play, porque esto... Vale, vamos a retirar este, ya lo he enseñado. Este también lo he enseñado, lo aparto ahí, y quedan... Este, que no conozco yo este mucho, pero me parece que este no sirve de momento, o sea, para Wii o para Play puede servir, pero para Play 3 no. Vamos a intentar abrir esto y vamos a recortar. Venga, es nueva la tijera de dónde es, publicidad así ya de paso. ¿De dónde es? De Ikea. Tijeras de cocina, esto es de cocina supuestamente, yo diría que no, pero mi madre dice que sí, bueno. Y venían tres, una así, otra más grande y otra que no sé dónde está. ¡Uah! No la habéis visto, pero bueno. Bien, y ahora cómo quitamos esto con una mano. Cogemos el móvil con la boca, pero no me vais a entender. Y además tampoco es tan complicado. Mira, comilla gratis. Vale, ahí la dejamos. Vale, guay. Esto resulta que no era HDMI, ¿vale? Esto resulta que no tengo ni idea de lo que es. A ver. Esto parece de Play 2, el típico de Play 2. Amigo. Hay un amigo en mí, ¿no? ¿No era algo así? Esto va a la Play 3. A la Play 3 que la tenemos por aquí. Lo voy a enseñar. ¿Por qué no? Tampoco que esto... Vamos a quitar las cosas aquí. A ver. Estaba jugando, sí, a un juego. Al Dragon Dogma, más que nada. Lo veis, ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Este es el típico Dragon Dogma. Lo acababa de empezar para ver cómo va. Ni siquiera he hecho una misión. Y aquí te. Joder, si es que no vais a ver nada porque esto está todo está muy apretado, ¿vale? En fin, que esto, ¿vale? Se conecta aquí, ¿vale? Al lado del conector de corriente. Y, lógicamente, también está entre el conector de corriente y el HDMI. De todas formas, el que entre, pues ya está, entra. Y después, este, ¿vale? Esto, pues va aquí. Supongo que va ahí. No, va aquí. No, no sé a dónde va. O va fuera, bicho. O va incluso aquí. Pero que no lo sé. Vamos a ver. No lo sé. Pero esto tiene que ir por huevo. Claro, tío. Soy subnormal. Bien, ya está todo. Bien. Este a la Play. Esto aquí. Y el HDMI de aquí a la tele. Ya está. O sea, tío. Me he comprado hace poco un HDMI. Porque se me había estropeado.
Me llegó creo que el sábado y va y me regalan otro. O sea, es que va y me regalan otro. Qué coraje. Pero bueno, eso, el Dragon Dogma lo tenéis ahí. ¿Lo veis? ¿Está aquí dentro? No, está el Battlefield, uno de los mejores juegos. En fin, para mi gusto. ¿Qué más trae? No trae más nada, no trae ni librito ni nada. Me parece que trae un instalador, pero eso ya veré yo si lo meto en otra parte, en una segunda parte o algo. Y bueno, esto espero que no llegue a más de 12 minutos. Además, no llega a 13 o yo qué sé. Espero que os haya gustado. La verdad que, en serio, lo que más va a llamar la atención es el peso, porque es que parece que esto va a pesar. Pero qué va. No sé si le quitaré la fundita o no. Creo que se la dejaré. Okay. Puede que se la... Sí, se la voy a quitar, creo yo. Aunque esto se queda ahí con la... No sé, creo que se la voy a quitar, aunque después se raya y queda más feo. Ay, los mocos, ¿dónde está la...? ¿Dónde está? Aquí, está el suelo. Ah, un trapo de cocina que lo tenía yo ahí puesto encima de Play. Ay, bueno, en fin, creo que ya vamos terminando. Así que espero que os guste. Os lo dejo aquí. Game Capture HD. El gato, ¿vale? Lo veis aquí perfectamente. Más o menos, lo de perfectamente es decir. Y bueno, pronto voy a subir juegos de Play. Por favor, decidme los que queréis, ¿no? Y a lo mejor se me antoja alguno comprarlo. Yo qué sé, el Ratchet & Clank, pues a lo mejor se me ocurre comprarlo, tú qué sabes, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor me decís el Call of Duty Black Ops. Pues chungo, chungo, porque no tengo y cuesta mucho. Y no hay dinero. Aunque me haya comprado todo esto, parece que tengo dinero, pero no, no hay apenas. Y ya con el ordenador que me he comprado. ¿Por qué me compra esta capturadora si es que soy nuevo y además no le voy a dar? O sea, yo no quiero ser un youtuber ahí para ganar dinero, para divertirme. Pues esto cuesta 100, me ha costado a mí 150 euros, con envío incluido y todo. 150 euros que está bastante bien, porque yo lo encuentro por 200 euros, lo he comprado en Amazon, ¿vale? Desde aquí un saludo a los de Amazon. Y bueno, muy rápido porque había puesto el envío gratis y cosas así. Y me venía el martes, pero me ha venido hoy lunes. Así que bueno, estupendo. Así que espero que os guste. Que, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué me he comprado? ¿Por qué el primero tenía que ser este y no uno de 40 euros que los hay, ¿no? Una capturadora las hay de 40 euros, de 200, de 400, no lo sé. Pero sí, las hay muy caras, 300. No me he comprado una de yo que sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Obviamente porque he visto que esta es muy buena desde hace ya tiempo. Y tenía ganas, tenía ganas. La he visto ya más barata. La he encontrado en algunos sitios más barata, tal, tal, tal. Y la he podido conseguir a este precio. ¿Por qué no me compro una de 40? ¿Por qué es perder el dinero? Porque, ¿para qué te vas a comprar? Yo qué sé. No lo sé, no sé con qué comprarlo. Pero me parece una tontería gastarme 40 euros en un boli de una capa, por decirlo así, que se te agotará en una hora. En vez de gastarme 20 euritos más, que son, o sea, 60 euros en vez de 40, con un boli de 3 capas, que te puede durar 3 horas en vez de una hora. Hay un ahorro considerable. No sé si me entendéis, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo ya por octava vez o por ahí. Y bueno, mira, mira, mira. Voy a tirar una, dos. ¡Wow! Magia, me encanta hacer eso. O sea, me encanta hacer esas gilipollas. Pero bueno, no quiero tirarle, menos aquí en directo. Bueno, en fin. Que si os ha gustado, me alegro. Así que nada, hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.